Amigos de Contrapunto TV, estamos en la entrevista de Otro Espacio. Hoy tenemos la oportunidad y el grandísimo honor de estar acompañados por el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, licenciado Eugenio Chicas. Muchas gracias por estar con nosotros, Eugenio. Eh, te damos la bienvenida y va a ser un agrado esta entrevista, este compartir de ideas. Muchas gracias Juan José y muchas gracias a Contrapunto por esta oportunidad siempre hay muchas cosas de qué intercambiar. Ustedes han aportado mucho en democracia y al seguimiento de las coyunturas de temas de fondo en el país, así es que con mucho agrado. Precisamente hoy eh, queríamos hablar de, de tu perfil como funcionario, eh, pero la coyuntura nos ha comido mucho el, 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 la situación y Quisiéramos comenzar preguntándote eh, cómo está valorando el gobierno esta situación que se ha dado hoy de eh, paro del transporte supuestamente por las pandillas. Eh, hay una situación muy tensa creada ayer por una granada que se tiró contra un hotel capitalino. En fin, eh, también se habla de, de una posible marcha. Eh, o protestas de, de los soldados? Yo creo que efectivamente sabemos que en el país hay un clima eh, de inseguridad. El gobierno ha tenido una política muy clara en este clima de inseguridad. Nuestra política tiene que ver en primer lugar con el combate frontal eh, a este clima de inseguridad, con la persecución de las pandillas, la represión como tal. En segundo lugar, hemos venido potenciando programas también de reinserción programas preventivos, atención de las víctimas y también estamos enfocados en el fortalecimiento de las instituciones. Esto claro ha tenido una reacción por parte de estos grupos criminales que han venido en el afán de conminar al Estado, al gobierno, a la población, a un diálogo, a un diálogo, a mecanismos de negociación, a conversaciones y sobre eso nuestro gobierno, el gobierno del presidente Sánchez Cerén tiene una posición muy clara. Muy sencilla y muy clara y muy frontal. Ningún diálogo, ninguna negociación, ninguna conversación con grupos criminales. ¿Por qué? Porque estos grupos criminales lo que quieren es ganar tiempo. Ganar tiempo lo que quieren es apertrecharse de recursos, lo que quieren es mantener el control sobre territorios lo que necesitan es intimidar a la gente, reestructurarse, reorganizarse, después de un embate muy fuerte que se ha mantenido como eh, instituciones de seguridad pública, la PNC, que es la rectora de este tema, y el ejército han tenido una primera línea de combate a este clima de inseguridad, entonces hoy van a otra línea de operaciones, disminuyeron un poco los asesinatos y hoy van a tocar el tema del transporte público y en eso... Tenemos planes contingentes para poder enfrentar esta eventualidad. Vamos a fortalecer la vigilancia sobre terminales, sobre unidades de transporte. Estamos desplegando este mismo día, por ejemplo, respaldo de transporte gubernamental para reforzar las líneas de transporte público. Lo vamos a sostener el tiempo que sea necesario. Pero no vamos a ceder absolutamente en ninguna iniciativa, ni de diálogo, ni de conversaciones, ni de negociación, ni todo lo que pueda lucir o parecer entendimiento con criminales. ¿Esta situación que se dio hoy del paro de transporte le sorprendió al gobierno o ya lo tenían registrado? Siempre se le da seguimiento, obviamente Inteligencia Nacional trabaja ese tipo de temas. El resultado en general ha sido limitado, aunque en lo urbano se puede apreciar más el efecto. Han logrado detener 37 rutas de buses, 37. Y en el país hay un poco más de 1.300 rutas de buses, para tener una idea de los alcances que puede tener un fenómeno de esta naturaleza. 37 de 1.300. Se están tomando las medidas porque en esto hay que decir los empresarios del transporte como es natural, es normal, han reaccionado con temor y es por eso que existe una mesa de transporte donde el viceministro de transporte atiende esa mesa y están tocando las necesidades que en materia de seguridad vayan a surgir. Es cierto que en algunos casos los propios transportistas... Tienen otros temas de agenda, como son los subsidios, como pueden ser permisos de línea, como pueden ser autorizaciones de unidades que están eh, muy viejas y que ameritan revisiones para poderlas sacar <coughs> nuevamente a circulación. Y esos temas surgen y por eso precisamente es la mesa y ha habido un buen clima de conversaciones con los transportistas. Ya. Ahora, eh, pasemos a la situación de, de los soldados. Eh, que han querido protestar haciendo reclamos de, de mejoras salariales, este, cuál es realmente la situación de, de, en cuanto a los soldados, que han en, en, la, en la semana pasada hicieron protestas e incluso esta semana, eh, hoy, decían que iban a, a salir en protestas. Y no, eh, ocurrió. Eh, no, no ocurrió. No ocurrió, no ocurrió. O sea, ¿en esto hay instigadores desde afuera? que están tratando de socavar la unidad del ejército y eso no ha ocurrido. Estamos ante un hecho sumamente aislado, muy puntual, donde un grupo reducido que no llegará o rondará una docena de soldados, una docena, eh, al mando de un cabo, según entiendo, eh, según informó la Fuerza Armada, trataron de promover eh, una protesta. Estamos hablando de 10, 12 personas de miles de personas que tiene la institución armada, o sea que porcentualmente no es nada significativo. Sin embargo, un hecho como esto es in inaceptable en la institucionalidad armada de este o de cualquier país. De acuerdo a nuestra constitución, la Fuerza Armada no es deliberante, es totalmente obediente, no tiene participación política y tiene definidos mecanismos para poder expresar sus intereses, sus peticiones por la vía de la, de la propia institucionalidad militar, por lo que no necesita hacer uso de canales alternos que son considerados eh, ilegales en la normativa del Código Militar. ¿Qué ha ocurrido en eso? Bueno, lo que ha ocurrido es que han sido detenidos bajo arresto, eh, van a la justicia militar, será la justicia militar quien determinará... Si es efectiva la culpabilidad que ellos parecen tener, de ser así, pues hay sanciones, la sanción máxima de acuerdo al código militar puede llegar a ser hasta de seis años de prisión por una insubordinación de esa naturaleza, no hay mando de envergadura o de eh, significativa responsabilidad en el tema, a lo sumo eh, entiendo es un, es un cabo el que fue <coughs> detenido por ese ilícito. Y será al final la justicia militar quien determinará qué hacer. Pero digo, porcentualmente, es un hecho totalmente aislado. El, el Estado Mayor del Ejército, el Ministerio de la Defensa ya han hecho expresiones públicas donde señalan la tipificación del delito y donde muestran cuál va a ser el procedimiento. Y en este, como en cualquier otro caso, debe haber un... Eh, un proceso, un proceso, un debido proceso, y será la justicia la que determine el grado de responsabilidad. Es, es diferente el, el, el tratamiento que se le da a la Policía Nacional Civil que a, a los soldados del ejército en. En cuanto a, la, a las reivindicaciones de es diferente es diferente recordemos que la rectoría en materia de seguridad pública la tiene la policía nacional civil el rol del ejército que ha sido muy destacado muy loable muy apegado a derecho y de mucho cumplimiento es de acompañar es de acompañar a la policía nacional civil en el caso por ejemplo los soldados ellos pues hacen un servicio voluntario en el ejército no tenemos regulado ya un servicio obligatorio, un servicio voluntario. En cambio, la policía es una profesión, una profesión donde hay todo un periodo de formación, hay estándares que tienen que ver con la formación académica de las personas que ingresan a la carrera policial y en ese sentido la carrera policial tiene un diferente rango de incentivos. En este caso, el presidente de la República decidió en el caso de la policía hacer un aporte de 15 millones de dólares para bonificación de los policías y atender otras necesidades. Policías son que entre administrativos, operativos, agentes de campo, rondan cerca de los 30 mil agentes de seguridad. El ejército puede ser un tercio de eso. Eh, del ejército lo que se hizo fue asignar 13 millones de dólares al ejército, pero que eso es para reforzar la parte salarial ya que el ejército necesitaba cubrir los salarios y estaba deficiente financieramente. Y además de eso, el ejército necesita comprar vehículos de transporte. Ahorita el ejército está invirtiendo en 50 vehículos de transporte, chalecos antibalas. La ruta de los chalecos antibalas es que la maestranza del ejército eh, tiene en manos procesar una posibilidad y es constituir una industria militar para producir los chalecos tanto para el propio ejército para la policía o para empresas que están en el rubro de seguridad y que pueden necesitar equipamientos de esa naturaleza entonces hay una ruta vía maestranza para poder contar con una industria militar que produzca los chalecos eso genera empleo genera desarrollo y aporta en esta coyuntura de seguridad que vive el país eh, estimados amigos de contrapunto tv vamos en este momento a una pausa. el presidente de la república salvador sánchez serén lanzó el programa presidencial salvador cumple dando respuesta a los compromisos adquiridos durante los festivales para el buen vivir y programas gobernando con la gente. es un acto de reafirmar la voluntad de nuestro gobierno de que juntos vamos a enfrentar los grandes problemas que tenemos en el país. El lanzamiento se realizó en el Centro Escolar Valle Verde de Apopa, en el cual ocho centros educativos del Gran San Salvador recibieron instrumentos musicales, pupitres, escritorios y pizarras gracias al apoyo de la Fundación ALBA. Nuestro compromiso de seguir acompañando a nuestro gobierno en su batalla por mejorar las condiciones de vida de todos los salvadoreños, vamos a contar con la fuerza, con el cariño, con el amor del pueblo salvadoreño. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Amigos de Contrapunto, estamos nuevamente en la entrevista de Otro Espacio con Eugenio Chicas, él es el secretario de comunicaciones de la presidencia de El Salvador. Eugenio, eh, le queríamos preguntar eh, acerca de la, lo que se ha estado en los últimos días eh, eh, hablando acerca de un plan desestabilizador de la derecha política del país. Eh, ¿Cuál es la real valoración que tiene el gobierno del presidente salvador sánchez serén con este supuesto plan de desestabilización. yo creo que no son nuevos esos afanes desestabilizadores que vienen de corrientes de derecha en el país. Eh, hoy se están viendo este día, por ejemplo, cómo eh, a, se ha instigado a soldados de la fuerza armada a movilizarse, a protestar. eso no ocurrió eso se desmontó desde las propias redes sociales. circularon voces diciendo, son es más la tropa que los oficiales, por lo tanto es momento de que hayan en la calle cosas de esa naturaleza que en definitiva no ocurrieron. creo que esta campaña de desestabilización ha sido en buena medida mediática de redes sociales, pero todavía en la calle no ha tenido expresiones significativas. vamos a ver luego, pues los vínculos que pueda tener el paro de transporte que se ha venido desarrollando para que inteligencia podrá corroborar si hay o no algún grado de enlace entre una y otra cosa. Esto ha venido sumado a la falta de apoyo de la derecha del país a los programas gubernamentales que tienen por propósito generar un clima de tranquilidad en el país. Eh, se sabe que en nuestro país los temas dominantes son, uno, el tema de la inseguridad, dos, el tema del desarrollo económico y tres, por supuesto, las soluciones en materia educativa, dar mayor cobertura y cali calidad a la educación que amerita el país. Entonces, en eso ha sido notorio la falta de voluntad de acompañamiento de la derecha del país y más bien lo que ha habido es una forma de torpedear, de bloquear, de obstaculizar la función gubernamental y hoy se suma. Eh, el hecho de que de, de distintos sectores oscuros se emprendan campañas mediáticas, campañas este, en redes sociales buscando descalificar y generar un clima de descontento social. Eh, Eugenio, ¿cómo pudiera o, o no el gobierno no hace alguna distinción entre los que son realmente eh, acciones de tipo criminal, de tipo. Eh, de las pandillas que han cobrado eh, vigencia, que han cobrado, cobrado fortaleza, a las acciones propiamente políticas. Este, eh, porque no sé si todo se puede echar en un mismo saco. No, de ninguna manera, no se pueden mezclar. Por ejemplo, este es un gobierno muy abierto, un gobierno democrático, que no le tememos a la crítica. O sea, en este país puede haber crítica de cualquier naturaleza, por dura que ésta sea, nosotros sabemos como gobierno de que hay el espacio democrático para cualquier persona, cualquier sector, se puede expresar, se pueda pronunciar en nuestro país, hay libertad de expresión, hay libertad de prensa y por lo tanto este gobierno no le tenemos ninguna... Eh, eh, aversión a las críticas a los señalamientos está abierto el espacio como eso eh, eso fortalece más bien la función pública el que haya señalamientos críticas otra cosa son las campañas desestabilizadoras que han venido instigando por ejemplo a que se exprese el ejército que salga a las calles eso ya es una posición que va es contraria a la constitución eh, busca alentar la sedición desde el ejército otra ha sido eso no campaña precedente en el país. Porque... Sí, por supuesto. Y otra, por ejemplo, es la campaña que han tratado de llevar adelante para que renuncie el Consejo de Ministros, para que renuncie el presidente. A eso es a lo que llamamos campañas desestabilizadoras. Y también son campañas desestabilizadoras, aquellas que no buscan participar, incorporarse a la solución de los grandes problemas nacionales. A la crítica no le tenemos temor, porque este es un país democrático. ¿Por qué si, si digamos, la sedición o eh, desestabilización incluso pudiera ser un, tipificado como, como un crimen, como un acto eh, fuera de la ley? ¿Y ¿Por qué no se procede? Eh, el gobierno ante esas situaciones. Hoy estamos tratando políticamente el tema, lo vemos como expresiones políticas, como tal las estamos tratando. Si en algún momento vemos abiertamente o tenemos elementos de juicio que puedan eh, demostrar la comisión de un delito, acudiremos a las instancias pertinentes, hay una fiscalía, hay un sistema de justicia, por supuesto, y además de la denuncia tu pública, que es un recurso político que la gente debe de conocer, las amenazas, los riesgos que puede ocurrir en este desarrollo del país eh, cuando vemos situaciones como la que se dieron recientemente el lanzamiento de una granada contra un hotel capitalino eh, una granada de fabricación eh, de uso exclu exclusivo de la fuerza armada entonces eh, eh, qué es lo que está pasando realmente con, con, con esas pandillas eh? Eh, Se han fortalecido. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes han, analizan del de, de, accionar de las pandillas? Como no les ha dado resultado la ola de criminalidad, de atentados contra la población, pues hoy buscan nuevas modalidades operativas. Como gobiernos se están tomando las previsiones del caso para enfrentar esas nuevas modalidades operativas, ellos tratan de doblegar a la población para que la población eh, eh, proponga al gobierno probablemente algún diálogo, una negociación o algo de esa naturaleza. Sin embargo, este gobierno tiene mucha claridad de no establecer de no establecer ningún entendimiento, ningún pacto, ningún acuerdo con pandillas. Entonces, por lo tanto, ante atentados de esa naturaleza, que son hechos de terrorismo, hay normativa en el país, ya se están siguiendo las líneas de investigación, hay suficiente información, porque es una zona de seguridad porque es una infraestructura de desarrollo turístico, por lo tanto eh, se van a hacer todos los esfuerzos por llevar ante la justicia a los hechores. Hay líneas de investigación, hay evidencias que esperamos faciliten ese proceso. Para finalizar, eh, Eugenio, nos gustaría que eh, en el tema de seguridad, que es lo, lo, lo más candente de la situación del país, eh, ¿cómo... ¿Están visualizando ustedes eh, que concluya este año para la población? ¿qué, qué, ¿Qué es lo que el gobierno le ofrece? Nosotros somos optimistas, creemos que los planes de seguridad van funcionando y por eso las pandillas hacen una variante en su ruta. Eh, hemos mantenido mayor control sobre los centros, centros penitenciarios se ha fortalecido las instituciones del Estado, en particular la Policía Nacional Civil. Estamos en la ruta del despliegue de los dispositivos de seguridad en los 10 municipios que refieren tener más criminalidad, damos seguimiento a los otros 40 municipios, que es el total 40 y 10 50 de los municipios donde se concentra el mayor clima de inseguridad en el país. Hacemos una distinción de lo que es la inseguridad, la violencia y la criminalidad. Para nosotros la inseguridad tiene que ver con las condiciones de vida de la gente. Si una familia no tiene ingresos, si una familia no tiene vivienda, vive insegura. Si una familia vive en una zona de riesgo como tal, vive insegura. Entonces eso lo atendemos socialmente, con programas sociales del Estado. La gente vive en este caso bajo la violencia, producto de la violencia intrafamiliar, del tensionamiento social. En el país se dan conatos de violencia, hasta por problemas de tráfico o de convivencia entre vecinos, y a eso se le da un tratamiento preventivo adecuado. Y enfrentamos la criminalidad, que es lo que ejecutan las bandas organizadas, el crimen organizado o las pandillas criminales que asolan el país, y para eso tenemos una política muy clara de represión. Bueno, amigos de Contrapunto TV, queremos darle las gracias al secretario de comunicaciones de la presidencia de El Salvador por habernos atendido. Ha sido un placer y esperamos que no sea la, la última vez que está en Contrapunto TV. Amigos de Contrapunto TV, esto fue una entrevista más de otro espacio. Les habló Juan José Dalton.